Hola, ¿me escuchan? Hola, quiero saber si se escucha. Según esto está entrando audio, pero necesito que me digan si se escucha y si se ve también. Muy bien. Hola. Un segundo, desapareció. A ver, escucha si me va la clase. Sí, la clase la estoy grabando. Vamos a esperar a que se conecte más gente y empezamos. Mientras tanto, los que están, vayan comunicándome las dudas que tengan sobre alguna plataforma o sobre algo que haya surgido. A ver, acá me están preguntando de que hagamos una prueba de. Okay, lo que vemos es una prueba de cómo hacer una prueba en el modo. Bueno. Esperen que abro el modo. Ya les comunico cómo hacerlo. Haya visto. No sé si hay un tutorial para hacer una prueba en el modo, pero les voy a mostrar ahora.
Esperen que les comparto pantalla. Compartir. Los que no... A ver, espera, voy a escribir. Voy a avisar en el Hangouts que tienen que cliquear. Audio compartir. Ah, ok, tenemos un tutorial. Pero necesitan que lo haga acá también, compartiendo pantalla. Miren, acá abajo, abajo de todo de la ventana de Zoom, tienen un botón que dice, que tiene un iconito de un micrófono, que es esto que le estoy seleccionando acá, no sé si lo ven. Eso, si está tachado, no pueden hablar. Y nada, estaría bueno que todos lo tengan habilitado, así me pueden hacer consultas y las puedo escuchar. O el chat capaz a veces es un poco limitado. ¿No me escuchan? Buen día. Hola, ¿qué tal? Avísenme en el chat quién más no me escucha, por favor. Yo estoy escuchando. Me está escuchando, pues. Me está escuchando, ok. Yo puedo escuchar, sí. Yo también puedo escuchar. Listo, me pueden hablar, genial. Ahora sí. ¿Alguna? Sí. ¿Vos no podías? No podía, ahora sí. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo subir contenido? ¿O qué tipo de contenido? Ahora voy a enseñar cómo subir audios desde una plataforma de un aplicativo de celular. Te lo voy a hacer bajar. A ver. Bueno, para los que me preguntaban hoy cómo subir audios desde la aplicación de celular, necesito que los que tienen Android vayan a la tienda, a la Play Store, y bajen esta aplicación que les voy a mostrar ahora. Que les voy a mostrar, les voy a pasar el nombre ahora para que la descarguen. Lean todos el chat, que ahí les publiqué el nombre de la aplicación. Necesito que busquen eso en la Play Store y lo descarguen, por favor.
Avíseme cuando lo tenga, por favor. ¿Tiene el icono azul de una grabadora? Sí. Sí. ¿Un micrófono? Sí. Exacto. Después, ¿todos tienen el modo en el celular? A ver si va cayendo más gente. Bueno, los que se van conectando, los saludo, hola. Y nada, voy a estar conectado aquí para resolver dudas de ustedes. Y ahora les iba a enseñar cómo poder subir audios desde el celular a Edmodo, a partir de un grabador de audio, ¿sí? Necesito que bajen el grabador de audio que les puse en el chat. No sé si todos lo pueden ver, los que recién entraron. Los que no tienen, las personas que no tengan el modo en el celular, bájenlo porque así lo pueden... pueden subir los audios desde ahí y no tienen que pasarlo a la computadora, es mucho más rápido. Voy a abrir desde aquí, voy a comprar. Sí, no sé, sí, no, creo. ¿Cómo? A los que van entrando, ¿tienen alguna duda sobre cómo subir contenido o de alguna plataforma? Apareció Diana, pobre. Avísenme cuando tengan descargado la aplicación y cuando tengan descargado el Edmodo. Silvina, sí, sí, estoy en eso. Lo que les estaba diciendo es que descarguen el grabadora de voz fácil, que es la aplicación que les posté en el chat, y que descarguen Edmodo en el celular. Hola a los que recién van entrando. Cualquier duda que tengan me pueden consultar, o dudas que le hayan surgido a lo largo de la mañana pueden consultar por acá más rápido. Si alguien no me escucha, por favor, escriba en el chat, así les digo cómo solucionarlo. Bueno, los que tengan instalado Edmodo y el grabador, necesito que se
logueen en Edmodo con la cuenta en la que se loguearon en el navegador. Listo. O sea, necesito que inicien sesión con la cuenta en la que se loguearon en el en la computadora. Hola, Juli. ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo están? Buenas. ¿Todo bien? Todo bien. Les estaba diciendo cómo subir audios con el grabador a Edmodo, porque descubrí que se puede compartir. No sé si te había dicho. Sí, me dijiste. Vos esto, entonces tenés esto, el audio lo tenés descargado en el dispositivo. Claro, ellos lo graban en el grabador fácil y de ahí lo comparten a Edmodo. Lo suben como una asignación nueva. Bien, ahí lo que les puede llegar a suceder es que quieran acompañar ese audio, además del audio van a querer poner, por ejemplo, un... ¿cómo sería? Un PDF o una imagen, un JPG, o sea, van a poder que poner algo más en esa asignación. Claro, lo que pueden hacer ahí es adjuntar el PDF o desde el celular, o se puede subir como un borrador al modo. Claro, eso les iba a mostrar. Bien, pásame cómo era el aplicativo, Nico. Grabadora de voz fácil. El iconito es un micrófono azulcito. Bien, lo voy a hacer con vos. Dale. Ah, recomendación. Sí, alguien está levantando la mano para hablar. Habría que... allá. Mutear los audios. Muteen el micrófono y desmuteen. ¿Le mostraste eso, Nico, cómo hacerlo? Si querés hacerlo compartiendo tu pantalla. A ver. Que todos mantengan el micrófono muteado y lo desmuteen cuando quieran hablar. Para que no se produzca ruido... ambiente y sea ordenado que podamos hablar. Bien, acá estamos en la computadora de Nico. Hola, Nico. Sí, hola. Acá ustedes tienen acá abajo esta botonera donde están todas las funciones de Zoom. La que está acá, la primera de todas, es el micrófono, que si lo apretan lo silencian. Y lo mismo con el video. Si quieren no mostrar el video, pueden frenar el video con este botoncito que está acá. No se ve la botonera. ¿No se ve? Yo veo, claro, no, porque ellos ven, se ve, digamos, la pantalla, pero no la botonera. Pero la claro. Botonera, si ustedes hacen, desplazan el mouse abajo, lo van a ver. No sé si lo pueden visualizar, que tienen... ¿sabes qué? Le sacamos una captura de pantalla. Voy a poner ese coso, pero lo voy a hacer después, porque... Sí, estar seco, seco. Bueno, ahí está. Le me estaban preguntando por cómo hacer una prueba en el modo. Si silenciamos el video, queremos hablar con la barra. ¿En qué, qué van a hacer? ¿Lo de la prueba o lo del audio? Me han preguntado, pasa que yo quería hacer lo del audio, porque a muchos les sirve. Bien. Pero me habían consultado por la prueba. Espera que voy a compartir con...
Lo que sucede con esto es que bien, yo acá ya grabé un audio. ¿Grabaste con el grabador simple? Sí. Si querés mostrarlo en tu celular, así, los pasos, y de ahí cómo van hacia Edmodo, ¿te parece? Dale. Dale, ahí está. A ver si se ve. Muteen los micrófonos, muteen los micrófonos. Sí, por favor. Una vez que tienen grabado el audio, van a la pestaña que está, está acá al lado, que se llama Escuchar. No puedo verla. Ahí está. Escuchar. Acá le van a aparecer toda la lista de audios que tengan. Seleccionan el audio que quieren con estos tres puntitos chiquititos que están acá y les va a desplegar un menú de opciones. La primera opción es compartir. Y yo lo tengo acá porque lo hice antes de hacer esto. Pero como a ustedes les va a aparecer acá un botón que dice ver todas. Ahí. Sí. Estos tres puntitos. Los que parece un diagrama de flujo. Claro. Acá. En cada celular es diferente. A mí yo no lo veo eso, por ejemplo. Acá están todas las opciones para compartir. Son todas las plataformas que yo tengo instaladas para compartir. Y acá me aparece Edmodo. Cliqueamos en Edmodo. Vea que le bajo el brillo porque no se ve nada. Uh-huh. Ahí se ve mejor. Más o menos. Ahí está. Bueno, compartimos en Edmodo y una vez que entramos en Edmodo, acá nos aparece la grabación. ¿Ve que dice mi grabación 1? Uy, no cerré. Bueno, compartir Edmodo. Y acá nos va a aparecer la grabación. Y ahí dice mi grabación 1.wav. Y acá empezamos a hacer la asignación. Ponemos añadir a una asignación. Y acá nos aparecen todas las opciones para completar y añadir la asignación. Acá hay una parte donde podemos añadir la asignación a una clase específica. A ver, asignar a. Seleccionas la clase. Y yo acá tengo mis clases cargadas. Entonces selecciono la clase donde quiera asignarlo. Entonces, por ejemplo, acá lo voy a poner en aula de profesores. Después vamos hacia atrás y ya está seleccionado ya está seleccionado el aula donde voy a asignar la tarea en audio, digamos. Y después están acá dentro todas las opciones: programar, escribir la actividad. Se me bloquea. Otra cosa que se puede hacer también es subir la actividad. Y rápidamente ir al navegador y subir un PDF o adjuntar un PDF o añadirle algún link a la descripción. Eso también puede ser. Igualmente, yo esto lo voy a subir en un tutorial que puede ser un PDF o puede ser un video para que quede más claro. Lo importante es que, sí, que tengan en cuenta de que cuando asignan esto, cuando el audio lo suben a una asignación desde el dispositivo móvil, pueden completar después la asignación, no le ponen asignar ahora, la pueden programar a la asignación y completarla, agregarle, por ejemplo, un PDF, porque, por ejemplo, ese audio va a ser, como hoy hablaban los profes de educación física,
suponte que tienen un tablero de un juego en un PDF y quieren hacer un audio explicando el juego, sin video. Entonces, graban el audio desde el dispositivo móvil, como está explicando Nico, lo suben a Edmodo, y ahí después completan y le agregan los otros archivos para completar la asignación antes de asignarla. Entonces no la asignan inmediatamente. Claro. Bueno, y habían preguntado también de cómo hacer una prueba, pero había un tutorial de cómo hacer una prueba, ¿no? Sí, hay un tutorial que yo compartí el enlace de cómo generar una prueba. De todas maneras, si quieren ahora lo podemos ver compartiendo pantalla brevemente. Bueno, y alguna otra duda que vayan surgiendo, también lo pueden ir escribiendo en el chat. Bien, yo ahora les compartí esta pantalla, no sé si la están viendo todos. ¿Ahí la ves vos, Nico? Sí, sí. Bien. Lo de la prueba es bastante simple, pero es importante que tengan en cuenta para qué la van a generar, ¿no? Van a ir acá, al botón más. Eso lo están viendo todos, ¿no? Uh-huh. Bien. Voy a poner el chat acá. Bien, acá está. Van a ir al botón más, ¿sí? En el botón más van a hacer clic y van a ir a crear prueba. Ahí. Tiki. Yo ahora todo esto lo estoy haciendo en una clase que tengo ficticia, para no asignársela a nadie. Pero bueno, la voy armando, así ustedes ven. Bueno, carga, modo, algún día. Y lo importante es que sepan que la prueba sirve para hacer ejercicios, por ejemplo, de multiple choice. Hay un ejercicio para las profes de primero, que me parece que está muy interesante. No sé si ya están viendo, por ejemplo, la profe de primer grado, si ya están viendo las mediciones, como por ejemplo en centímetros. Porque vi que tenían los centímetros asignados en los kits. Entonces, si tienen que empezar con algo por ese lado, por ejemplo, es interesante que pueden hacer, voy acá al juego este Fun Brain, mientras se carga el modo acá, aquí. Ahí está. Hay unos juegos que son, por ejemplo, vos sacás la foto de una medida con un centímetro y vas subiendo en una prueba de Edmodo, por ejemplo, y le decís, ponen la foto, está midiendo 3 centímetros en una regla, por ejemplo. Y entonces en la prueba le preguntás, ¿cuántos centímetros ves acá? Y le pones la opción, A, 2 centímetros, B, 4 centímetros, C, 3 centímetros. Entonces, el alumno solamente, como en un multiple choice, hace clic en A. Entonces, una prueba puede servir para ese tipo de ejercicios, en donde antes tienen que aclarar bien que no es una prueba, en el sentido de evaluación final o de generar una nota, sino que es más que nada un ejercicio de repaso, un ejercicio para trabajar algo, ¿me entienden? Entonces, vamos acá, título de la prueba, por ejemplo, vamos en el caso de este de los centímetros. Volvemos al tema de matemáticas que les comentaba en el tutorial. Título de la prueba, matemáticas, trabajamos, ta, ta, ta. No sé qué dice. Trabajamos tal cosa, ¿sí? Acá en instrucciones ponen esto, de que este es un ejercicio... O sea, bien claro de que se entiendan de que este ejercicio es para trabajar X tema, ¿sí? Y que tiene un tiempo límite para ejecutar. En este caso, yo voy a poner 120 minutos, porque una vez que el estudiante abre la prueba, comienza a correr un reloj, ¿sí? Y ese reloj que corre es el tiempo que tiene para hacer esta prueba, a diferencia de las asignaciones. Entonces, eso es importante que lo aclaren, porque, por ejemplo, no se esperan ese reloj, porque lo van a visualizar.
¿Sí? Bien, una vez que tienen eso, lo que hacen es ir a preguntas de la prueba. Y en preguntas de la prueba pueden elegir si es opción múltiple. En opción múltiple, ven que yo pregunto acá cuántos centímetros, etcétera, etcétera. Y acá puedo adjuntar un archivo que puede ser la imagen de, por ejemplo, un centímetro, ¿me entienden? O, por ejemplo, en inglés, ahí está la profe de inglés, por ejemplo, podría hacer una prueba de inglés y poner un dibujito. ¿De qué color es la nena? O, por ejemplo, ¿qué es esto? Entonces está la foto, adjunto a un archivo, la foto de una silla, y ponen acá, chair, ¿sí? Table, bla. Entonces ponen acá las distintas opciones, o por ejemplo, ¿cuántos centímetros? 2 centímetros, ta, 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 y ya queda acá seleccionada, ustedes seleccionan cuál es la respuesta correcta, ¿ven? Entonces escriben las múltiples opciones, pueden agregar tantas opciones como quieran, y luego acá seleccionan cuál es la correcta. Una vez que ya tienen todo armadita, su pregunta 1, le dan una puntuación. Es decir, dicen, bueno, si yo voy a hacer 10 preguntas, le pongo un punto a cada una. Suponte que se mide del 1 al 10. Si voy a hacer 5 preguntas, le pongo a una 2 puntos, a otra 3 puntos. ¿Me entienden? Es acá. Ponen la puntuación. ¿Sí? Bien, tengo toda lista mi pregunta perfectamente armada. Voy a añadir nueva pregunta. Pimbi, ya está. Tengo la nueva pregunta acá. Y en la nueva pregunta pueden decidir, o hacen todas de opción múltiple, por ejemplo, para que tenga una lógica, o tienen también esta opción de empezar a armar otras. Por ejemplo, el relleno a los huecos está buenísimo para, por ejemplo, yo hice una escala de números, o vamos a hacer así, ahora vamos a hacer con palabras, mi, pongo guión bajo, porque voy a decir mi mamá me mima, bien viejo, bien de mi época, ¿no? Mi, me, guión bajo, y queda ahí, ¿no? Como por ejemplo. Entonces, acá, automáticamente, Edmodo me generó el hueco, donde están los guiones bajos, genera el hueco, que es lo que va a completar el alumno. Pero ustedes ponen acá exactamente lo que tiene que completar. Yo voy a poner mamá. Y si pongo mamá con acento, mamá sin acento, mamá con mayúscula, mamá con minúscula, el modo lo tiene que tomar exactamente igual. Es muy importante eso. ¿Sí? Pongo acá, por ejemplo, mi mamá con acento, porque si lo ponen sin acento va a estar mal. ¿Me entienden? Y acá, mima. ¿Sí? Lo tiene que escribir el estudiante exactamente igual. Por eso que les decía que para matemáticas, otro caso podría ser hacer, por ejemplo, 1, 3, 5, ¿sí? Y acá generó 1, ¿ven? El hueco. 2, 3, 4. Sería lo correcto, ¿sí? Y a este le doy nuevamente el punto que yo quiero, 2 puntos, ¿vale? Y voy ahora a añadir nueva pregunta. Y ahí ya tengo mi tercer pregunta para generar. Que en este caso, la tercer pregunta puede ser de verdadero o falso, ¿sí? De respuesta corta, las de respuesta corta introducen una pregunta X que tiene que hacer cómo se conquistó el Río de la Plata. Y acá ven que no aparece nada más, solamente que ustedes tienen que escribir la pregunta. ¿Por qué? Porque las de respuesta corta es, es la que ellos van a tener que escribir en el espacio que le dejan. ¿Cómo se conquistó? O lo que sea. ¿No? Ta, 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 ta. Bien, una vez que ya tengo mis 5, 6, 10 preguntas, puedo ir acá a vista previa, ¿ven? Pip, 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 acá. Voy a vista previa y ahí puedo visualizar, esta prueba tiene errores, ah, en la pregunta 1, ¿qué tengo de errores? Ah, que me faltó una respuesta. Bueno, acá vamos a poner 2. Es un desastre esta pregunta. Voy entonces nuevamente a vista previa. Y ahora sí, puedo visualizar previamente, antes de enviar a los estudiantes, por eso hice modo vista previa, cómo lo ven a ellos a la prueba. Entonces ven que acá, ¿ven? Está el reloj corriendo de los 120 minutos que yo le di.
Eso es lo que ven el, va a ver el estudiante. Y ve, ve acá cuántas son en total las preguntas que le asigné. Y acá le pone 0 de 3 en este caso. Y entonces acá le aparece, pregunta 1, ¿cuántos centímetros ta-ta-ta era la pregunta? Y acá elijo, chair, table, qué sé yo. Pongo acá, pim. ¿Sí? En realidad la correcta era chair. Voy al siguiente. Rellena los huecos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Pero acá pueden acompañarlo con una foto. Recuerden que acá lo pueden acompañar con imágenes. Entonces esto puede servir para todas las áreas, desde el primer grado hasta secundario. Siguiente. Y acá está lo que les decía de respuesta corta. La conquista, ta, 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 ta. ¿Sí? Y listo. Eso es todo. Juli. Una vez, sí. Si no lo hacen en el tiempo que vos le das, suponte que no lo ve el alumno, se pierde. No, no, en realidad es, el tema es así. El alumno, vos le asignás la tarea, perdón, la prueba en este caso, sí. Asignás. Y yo le pongo que vence el día 29 a tal hora, ¿sí? Yo acá puedo elegir si se bloquea después de esa fecha, no, ¿sí? Y también puedo acá abajo programar y no asignarla ahora ya. Por ejemplo, estoy, les decía, un día me siento muy productiva y decido cargar todas las asignaciones de toda la semana en un día. Pero quiero que se vayan visualizando en el modo progresivamente, ¿no? Entonces lo que hago es ir a programar para después y pongo de que le aparezca al estudiante el día 28 recién, ¿sí? Vence el 29, aparece el 28. Obviamente no demos un día porque no, pero bueno, estoy haciendo un ejemplo ahora. Entonces no le va a aparecer asignado al estudiante hasta esta fecha que yo programé. Esto es importante porque esto funciona para las asignaciones y para las pruebas también. Y entonces está bueno porque nos organiza a nosotros de que no asignemos a las 3 de la mañana o no sé, un domingo. Si el domingo escriben las asignaciones, bárbaro, escríbanlas, pero las programan para que les aparezca a ellos el día que les tiene que aparecer. ¿Sí? Y ahí van a asignar. Bien, ahora ¿qué pasa? Como estudiante, acá dice, ves programado, la fecha límite, perfecto. Esta prueba va a estar disponible para los estudiantes el día que dije. Entendido. Bien. Ahora, cuando abren la prueba, los estudiantes, ven la prueba, se ponen que tienen 120 minutos, ¿sí? Y lo que sucede es que, no sé quién, hay que mutear un micrófono por ahí. Nico puede mutear el micrófono, yo no puedo. Pero habría que mutear ahí un micrófono que se escucha medio fuerte. Lo que sucede es que una vez que el estudiante abre la prueba, que era la pregunta que me hacían, le aparece ahí el reloj, ¿no? Entonces, tiene 120 minutos abierta la prueba ahí para ejecutarla, ¿sí? Ahora, si yo digo, no puedo hacer estas preguntas ahora, y lo cierro. Bueno, ¿qué pasó? Le corrieron ya esos minutos, ¿me entienden? Como que se le descuentan de los 120 minutos que tenía. Si estuvo 10 minutos con la prueba abierta, colgado en la nube y no hizo nada, entonces ya no va a tener 120 minutos. Ahora, cuando la vuelva a abrir la próxima vez, va a tener 110 minutos. Claro. Y así, cuando se cumplan los 120 minutos, ya no va a poder hacer la prueba. Bien. Entonces por eso digo que sean amplias, digamos, en el tiempo. Si es una prueba, por ejemplo, yo en el secundario, lo apliqué para evaluar, una prueba de evaluación trimestral la hice con este método, y ahí sí les di 60 minutos, porque era como estar en clase, un multiple choice de 10 preguntas. ¿Me entienden? Entonces tenían que sentar y hacerla al multiple choice. Porque eran 60 minutos. En el caso de primaria, por ahí dependiendo qué tipo de asignaciones, qué tipo de prueba estén haciendo, por ahí le pueden dar 120, más o menos 2 horas, creo que es un tiempo prudencial. Ojo con las que son de desarrollo, porque ¿qué pasa? Cuando les toca a ustedes evaluar,
que era lo que yo les decía en el segundo tutorial, yo ahora voy, por ejemplo, a progreso. Y yo acá puedo ver, por entregar. Acá puedo ver en por entregar, ven que acá estoy en el modo en por entregar, ahí, puedo ver todas las pruebas, todo lo que tengo que evaluar. Entonces, por ejemplo, acá tengo una del año pasado que la tuve que dar, que la tuve que repetir por temas de que no estaban algunos estudiantes dados de alta en el modo, etcétera, etcétera. Entonces la volví a reasignar esa prueba. Pero si yo ingreso a la prueba, van a ver que automáticamente el modo ya calificó todas las que yo ya haya puesto la respuesta, ¿sí? Entonces, todas las que son de multiple choice, en los archivos adjuntos aparentemente se puede subir cualquier cosa, pero para lo que es videos y para lo que es audio, recomiendo utilizar el método de compartir un enlace al Drive, ¿sí? ¿Por qué? Porque son archivos que pesan. Por ejemplo, un audio que es .wav es pesado, ¿sí? Un .mp3 es más liviano, pero entonces recomiendo que ustedes, lo que es archivo multimedia, es decir, un video y un audio, lo suben al Drive, ¿sí? A su carpeta del Drive, y en la parte de compartir, comparten el enlace al Drive. Y entonces el estudiante, cuando abre la prueba, puede ver el enlace al Drive, ¿sí? Y entonces eso puede servir para cualquier cosa. Vuelvo a decirles, si están trabajando en primaria, que lo que es multiple choice en primaria, en primer grado, segundo grado, los más chiquitos, pueden poner más de 120 minutos, pero este sistema de que tengan que hacer clic en la respuesta correcta es muy dinámico. Está bueno como para darles a ellos esta posibilidad de interactuar de esa manera y no tanto... Sí, en este sentido pone un número, ¿ven? Yo acá había hecho una prueba de 10 preguntas, que es lo que me muestra acá, ¿sí? Y automáticamente me dijo cuál estaba correcta y cuál no estaba correcta, y asignaba el número. Voy a ir a el número que yo puse. Si yo pongo que vale 2 puntos de esa pregunta, le asignó 2 puntos. Si yo puse que vale 3 puntos, le asignó 3 puntos. En ese sentido, hay que como que dejar en claro, voy a ir a calificar esta. Así me aparece a mí, ¿ven? Yo ya había dicho, este era un multiple choice, que es un CPU. Y había puesto dos opciones, y ya había puesto que la opción B era correcta, entonces el estudiante le marca, que él marcó, que la B fue correcta, perfecto, yo acá no tengo que hacer nada. Acá de hecho ya el modo me dice, ven en este costadito, cuál hizo bien y cuál hizo mal. Voy a ir directamente a la incorrecta, que es la 3. En la 3 puso que era esta opción, y en realidad era esta opción. Esto ya te lo da automáticamente el modo. Lo que no corrige automáticamente son las que son de desarrollo. Es decir, las que ellos tienen que escribir. ¿Vieron? Las que son de respuesta corta. ¿Por qué? Porque el modo no sabe cuál es la respuesta correcta. Ustedes van a tener que entrar a las que son de respuesta corta y leer qué es lo que dicen. En este caso, yo pregunté, ¿qué es HTML5? Así, plac. Y bueno, HTML, y yo acá tengo que decidir si esto está correcto, o si esto está incorrecto, o si a esto le doy un crédito parcial. Por ejemplo, si yo había puesto que valía un punto, en este caso, le voy a dar 0.5, por ejemplo. Y acá abajo, le podés escribir en cada una de estas respuestas un comentario. Fíjate de desarrollar mejor, bla, 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 bla. ¿Me entienden? O, bien esto que hiciste acá, pero ta, ta, ta. Y ahí aparece, ves, en amarillo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que da la prueba. Te da esta posibilidad, en realidad, de generar ejercicios en forma... y un formato que no vimos es el de conjuntos, que eso lo mostré también. O sea, de unir por flechas. ¿Lo vieron a eso? Ahora se los muestro rápidamente. Voy acá nuevamente a esta clase. Otra posibilidad que te dan las pruebas. Ahí estamos a un refresh.
para que reaccione más rápido. Bien, otra posibilidad es de hacer, de unir conjuntos. Entonces, les muestro, este es el que mostré el otro día, ver la prueba. Ah, este perdón, no, para, voy hacia atrás, por este ya lo asigné. Otra cosa, una vez que asignaron la prueba, no se puede, yo voy acá a ver prueba, no se puede editar. O sea, acá lo que dice es que, ¿ves? La edición de las preguntas, una vez que ya asignaron, no la pueden editar. Lo que puede suceder, porque ya está programada, yo acá ya la asigné, no la podría editar. ¿Sí? Entonces, por eso, antes de asignar, estén seguras de lo que van a asignar, ¿sí? En ese sentido, lo que pueden hacer es dejarla acá en vista previa y asignarla cuando ya están seguros, ¿sí? Entonces acá dice que para poder hacer una modificación, tengo que hacer una copia, y la voy a tener que volver a asignar. Preguntas de la prueba, yo acá puse unir cuál es el valor, y este en unir, que es la opción que te da acá, esa opción que te da en modo es la que genera, ven que acá tienen todas estas opciones, la de unir es la que genera esta de conjunto. En donde voy a decir, por ejemplo, acá tenés que unir cuál es el valor correcto. 2 más 2, 4. 6 más 2, 8, 10 más 10. Acá lo ponen así. Y después en modo lo que hace automáticamente, yo voy a vista previa, genera, por ejemplo, voy acá. A la de unir, genera esto. Entonces yo acá, uno, ¿ves? Pongo este acá. Ya automáticamente me desordena, digamos, que tengo que unir. Que este también está muy bueno nuevamente para cualquier. Este acá y este acá. ¿Ven? Y ahí está, lo uní. Pero en modo automáticamente me desordena acá cuáles son las opciones de unir. Entonces, digamos, eso es lo que tiene bueno la prueba. Resuelve esto. ¿No? De hacer ejercicios de unir, de hacer ejercicios de decir cuál es la correcta, multiple choice, de hacer ejercicios de completar los espacios en blancos, que son ejercicios que hacemos en clase. Sí. Acá vos no podés poner imágenes para unir con flechas. Palabra, imagen. A ver, vamos a... Para, vamos a ver. Déjame ver. Preguntas de prueba. Vamos acá a unir. Claro, sería bueno eso. Y claro. No, acá te deja no completar en forma textual. Sí, en este no se puede. En todo caso, acá habría que pensar alguna alternativa en donde esté la imagen principal y quizás sobre una imagen hacer alguna pregunta que tenga que ver con unir, por ejemplo. Yo les pasé por el grupo el otro software que hizo Débora, hizo un jueguito, ese hay que investigarlo, no está tan complejo, ¿viste? Porque también parece que es medio difícil al principio, pero también vamos a hacer un tutorial, porque ahí sí puedes hacer aplicativos, por ejemplo, más personalizados, como este de unir imágenes con palabras, que me estás diciendo. Bien. Pero hay que usar otra herramienta. Esta herramienta ya está incorporada en el modo. Esa es la comodidad que tiene. Sí, ¿qué más? Acá preguntaron por EducaPlay. Bueno, EducaPlay es una linda opción. Tenés que tener un usuario. Yo les había pasado, acá estoy entrando a EducaPlay. Se puede generar en EducaPlay también. Por eso está la opción de crear. Lo que hay que ver es justamente la opción, la curva que tiene esto de cuán complejo puede llegar a ser ustedes. Podemos hacer un tutorial, si quieren, de EducaPlay. Hacemos uno de EducaPlay y otro del otro que les pasé que utilizó la profe Débora, que hizo ese ejercicio de un memo test. Un memo test con imágenes de ella hizo la profe Débora para inicial. Entonces, en ese sentido está bueno porque lo personalizó, puso las fotos que ella quería y con eso hizo el memo test. Entonces hacemos de los dos, hacemos uno con EducaPlay y otro con COSO. Bueno, muy buen aporte entonces este que está diciendo Antonio. Vamos a hacer uno de EducaPlay para los que no los conocen, así le facilitamos esta herramienta. De una, buenísimo. Porque acá tienen que ir nuevamente, crear actividades, se tienen que crear un usuario, y
bueno, y de ahí ir buscando la opción del juego que quieran hacer. Perfecto, bueno, muy bien esto. Educador. Las cosas binarias, no importa. Bien. Bueno, acá deben estar por este lado, sí. Mis actividades, grupos, bueno, vamos a investigarlo entonces a este. La verdad es que acá, crear actividad, muy bien. Ah, también lo que vi que tiene interesante EducaPlay, por ejemplo, ayer estaba viendo un juego, un reto que había hecho otro docente, desde un video. Entonces, como que el video iba pasando por partes, él armó un video de algo y entonces iba haciendo una pregunta de multiple choice sobre ese video que iba pasando poco a poco. Entonces, eso es lo que está bueno, digamos, en lo que es este, la personalización del juego. Sí. Busco NEA, a ver. En actividades decís que está NEA. Ah, por eso hizo unos juegos, claro. No, tengo que buscar por otro lado, para. Como actividad, ¿cómo se llama la actividad? Ay. Ah, o como usuario. No, eso sí, para Mónica que está preguntando por este, por cómo se califica la actividad. Hagan comentarios, ¿sí? En lo posible. Comentarios, sí. Porque justamente hoy, en la charla, en la clase abierta que tuve con mis estudiantes de ENTICS, la clase fue a las 9, porque es el horario que yo tengo con ellos, y se conectaron 12 estudiantes, lo cual fue, mejoré el número. La vez pasada se habían conectado 4, ahora se conectaron 12, y estuvo muy buena la charla con ellos, porque tenemos este feedback, digamos, esta respuesta inmediata de pues, mi consulta hacia ellos era que estaban muy demorados en las entregas. Digo, ¿qué está pasando? Que estamos, ya estoy por el TP3 y todavía no terminaron el TP1. Y bueno, aparte mostrarles cómo hacerlo, si es que estaban teniendo dificultades, bueno, y ahí me comentaron eso, de que observaban que no están teniendo feedback por parte de los docentes, de que muy pocos les responden a ellos, que no saben si hicieron las cosas bien, entonces, digamos, para ellos de ese otro lado que están, a ver, ahí lo abro, es muy importante tener el feedback. Entonces, por ejemplo, un profe de un área en secundario les mandó un feedback con video, con un micro video. No digo que les filmen un video, graben un video de ustedes a cada estudiante, pero por ahí pueden hacer, por ejemplo, un video, una devolución general. Entonces, devolución general ante la actividad tanto, por ejemplo. Además de escribirles quizás algún comentario específico, ¿sí? Pero el feedback pues, es muy, muy importante que sea lo más claro para el estudiante, para que sepa de que del otro lado estamos nosotros recibiendo estas asignaciones y de que hay justamente una devolución de esa tarea. A ver, vamos a... Ah, muy bien. Bueno, espectacular, ¿ven? Entonces, este que hicieron los profes de educación física. Excelente. Bueno, buenísimo. Hasta se puede generar a esto, la parte de retos. Lo bueno de esto es que ustedes pueden... Bueno, vamos a jugar después. Lo bueno de esto es que ustedes pueden, además de armar el juego, compartirlo, ya directamente les da el hipervínculo para compartir. Muy simple, entonces de este hipervínculo ya lo comparten en el modo, y después de que pueden generar este tipo de encuentros online para los estudiantes. O sea, porque por ahí pueden decir, bueno, se genera un reto, que entre ellos mismos, ¿viste? Pueden generar, porque acá después lo que hace, cuando uno genera un reto, el programa EducaPlay automáticamente genera una tabla de posiciones, por ejemplo. Entonces son cosas que son plus, ¿viste? De gamification, de ludificación, son plus, que son muy buenos para la motivación. Sí, Claudia, con respecto a la devolución, como decís, sí,
creo que un feedback, porque un feedback detallado, individual, obviamente que es un trabajo que es una locura, ¿no? Son muchas asignaciones, son muchas clases, o sea, estar individualmente entrando en cada uno y hacer un gran feedback, pero sí por ahí hacer un feedback individual y después tener algo más detallado, más generalizado en el muro, considero que está muy bien. Si lo que pueden hacer es, para seguir, digamos, el circuito este, en donde pase este feedback, donde pase todo esto por las directivas, mantengamos este protocolo de que genero algo, se lo paso a Andrea, ella da lo que y ahí lo publico. Entonces por ahí decir, mira André, quiero publicar este feedback en el muro, ¿qué te parece? Claro, exactamente, por eso mismo. El feedback tiene que ser, desde la plataforma tienen que ingresar en modo, ¿sí? Yo, por ejemplo, cancelé claramente que en modo me avise por mail las cosas, porque también están todos, tengo toda la NEA metida ahí en el modo, imagínense, a ustedes también les pasa lo mismo. Entonces, mi tarea es, como docente, entrar en modo y entrar a las asignaciones que yo hice, y desde ese lugar hacer una devolución en cada asignación que yo hice, de alguna manera. Claro, no, por mail es hay que bloquear los mails. Bueno, eso les enseño a hacerlo si no lo saben porque es muy simple, y es el modo por default te pone que te manda las notificaciones por mail. Pero la verdad es que sí, que es demasiado, demasiado, demasiado. Y acá en perfil está eso, ¿sí? En perfil tenés cómo bloquear, digamos, que te lleguen los mails de Edmodo. Para que voy a ver acá a perfil. Tiki tiki. Y acá tenemos en perfil, dentro de perfil, van acá mensajes. Estos son los mensajes que yo mandé, recursos, esperen que quiero ver dónde estaba, no me acuerdo, lo saqué ayer, conexiones, tiki tiki, progreso. Bueno, fíjense que, claro, esto está dentro de comunicaciones, cerca de, no era insignias. Esperen que quiero llegar a esto, ya voy. Configuración, tiene que ser entonces. Acá, configuración, ahí estamos. Entonces, en perfil, configuración, ¿sí? Y acá sí tenemos las notificaciones. Notificaciones, ahí está. Tiki. Perfil, configuración, notificaciones. Y acá, esto está todo activado por default. Yo lo desactivé todo. Estaba todo activado, todo en verde lo van a encontrar. Dejé solo en azul, perdón. Yo solamente dejé activado que cuando alguien se quiere unir a un grupo, que es lo único que me interesa que me llegue por mail, o cuando alguien me envía una solicitud de conexión, pero después todo lo demás lo desactivé, porque son todas cosas que te llevan por mail, y lo que hago es sí entrar regularmente al modo, y ahí verifico, acá, mis alertas, en el cuadradito, acá, en la campanita, ¿sí? Y entonces así ustedes se pueden organizar. Claro, totalmente, no. La idea es que ustedes se organicen, que el medio digital sea para potenciar y para favorecer, no tiene que ser algo que nos vuelva locos, que nos complique la vida, todo lo contrario, nos tiene que facilitar en este sentido, para eso sirve. Entonces hay que encontrar, hay que encontrar justamente... Todos querían sacar los mails. Es que sí, es que en modo por default, o sea, te creas el perfil y te pone todo habilitado. Eso también es algo que aprendemos a la larga usando muchos aplicativos. Apenas te ingresas a alguna plataforma, apenas te instalas un aplicativo, todo hay que entrar siempre a configurar, porque el default de cada aplicativo varía según, digamos, lo que la persona que diseñó el aplicativo piensa que vas a necesitar. Vos tenés que personalizarlo siempre. Entonces hay que ir a configuración. Y eso es algo que, bueno, te pasa con todo, ¿no, Nico? Sí, cada obvio, cosa que te descargas. Siempre lo que te viene por default es que te avise todo, que
esté como todo configurado como lo hace el desarrollador, pero no todos queremos recibir 950 mails por día. Así que sí, está bien que lo configuren. Hace un ratito, Alejandra levantó la mano, creo. No sé si se me escucha, Sí, se escucha. Sí, se escucha. Justamente sobre el tema de las calificaciones, quería preguntar, tengo problemas. Yo sí, en cada, con cada alumno, son primero, segundo y tercero, no sé si lo estoy haciendo, si estoy haciendo la calificación desde el lugar correcto, porque, a ver, desde la clase puedo ver que dice cantidad de asignaciones entregadas, y después cuando miro las correcciones, figura como que no he corregido nada, y yo puse un comentario en cada alumno. Le puse la nota y un comentario a cada alumno. Y la verdad es que cuando llegué al tercer curso, por el número 20, digo, chan, ¿están apareciendo? ¿Les está llegando o no? Me parece que ahora lo que me están diciendo es que, según la configuración, en realidad no apareció nada de los 90 comentarios. ¿Es correcto? No, sí, los comentarios aparecen. ¿Llegan a ellos? Sí, sí, los comentarios llegan. Aparte, no figuran como que yo hubiera comentado algo. Hay que ver en qué parte estás fijándote, pero por ejemplo, este de acá, yo acá todavía, esta es la asignación que todavía no venció, pero si voy a las entregas, por ejemplo, y estoy acá, ¿no? En la asignación mía, que vence ahora en un rato. Voy acá a este estudiante y voy a introducir calificación. Ahí uno introduce un punto y nada más. Sí, pero la idea es que... ¿Es solamente una nota eso? Eso es solo porque nota. Porque son nenes de primero, segundo y tercero, yo no les pongo. Y además entonces, es en inglés, no les pongo, le pongo good job. Solamente, ¿se marca o no se marca? Sí, cuando vos haces clic en el nombre del estudiante dentro de la parte de clasificación, que estamos en esta ventana, ¿ves? Vista general de clasificaciones, yo hago clic en el nombre del estudiante, ahí me aparece qué hizo el estudiante, ¿ves? Sí, 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 perfecto. Y acá agrego el comentario. Tiki. Sí, he hecho todo eso, pero cuando voy a revisar, muchas veces los comentarios no están, la nota no está, y cuando miro arriba, donde dice calificado, dice cero calificado. Entonces me quedo con la duda. Porque quizás te falta este, por ejemplo, que acá le pongo un 10, ¿no? Sí. Del total de 10. Una nota conceptual. Que en realidad eso es también como para agregar, porque es muy buen trabajo, la nota es conceptual, suponte. Igual no le va a llegar a mi alumno, así que estoy haciéndolo bien, porque si no... Pero bueno, sí, quiero que... Bueno, trabajo, no te consulta, después le voy a escribir un poquito más. Le puedo agregar otro archivo, le puedo agregar... En este adjuntar archivo que le decía, es que por ahí, si tienen que decirle un audio específico a esa entrega, por ejemplo, por X motivo, acá le pueden agregar un audio, un video personalizado. ¿Sí? Sí. Esto lo guardo, ¿ven? Sí. Acá si no, yo solicitaría la reentrega. Allá, me fui. Sí. Acá. Acá solicitaría la reentrega, si no, en este caso no lo hago. Se me borró el comentario. Ay, Juli, perdón, pero, hay que ir a guardar, porque yo respondo así como vos estás poniendo, todo conceptual, ¿no? Sí. Pero nunca fui a guardar. ¿No le llega mi comentario? Ahí está, ahí cuando puse guardar se guardó la nota, ¿sí? Sí. Si no lo guardo, no llega, queda, digamos, perdóname, en preview. Ahí claramente cuando vos apretás marca guardar, yo cuando lo marco a veces, el botoncito no reacciona. Y, no sé si es. No, puede ser, ahí, digamos, hay... Varios factores que pueden incidir acá. Puede ser, uno, el tema de internet. Dos, cómo esté en modo en ese momento de actividad. Si hay conectadas, no sé, miles de personas en ese mismo momento en línea, quizás puede ser que la plataforma esté un poco saturada. ¿Pero lo va a guardar o no lo va a guardar? Pero la idea, sí, supuestamente lo guarda. Si no, lo que recomiendo es, porque yo acá, si por ejemplo, ahora voy a poner muy buen trabajo y después le escribo más, ¿no? Después voy a entrar y le voy a escribir más. Añadir comentario. Listo. ¿Ven? Acá, ¿ves? Que acá me figura el comentario que acabo de hacer. ¿Sí? Y la nota.
Y listo, ya está. Sí. Entonces, yo... ¿Hay que poner total sí o sí? Porque ahí te pone, es la forma que tiene el programa, digamos, de tomar en cuenta esa calificación. Si, por ejemplo, vos estás tomando una nota 100... Si pongo conceptual. Sí, lo que pasa es que son, o sea, te vas a figurar, vos puedes no ponerle nota. Pero el programa, como tiene ese campo, hasta que no le pongas una nota, por ejemplo, vuelvo a decirte, si tu nota máxima es 100, y vos le decís que tiene 100 de 100, o 10 de 10, ¿me entendés? Eso es lo que te, por eso te pide, digamos, que pongas esto. Sí, perdón. Sí. Pero a lo que voy es, si yo le puse muy bien, porque como te digo, es primer grado, no le voy a poner un 7 porque le sigue horrible el dibujito. Muy bien. ¿Tengo que volver a poner en el total muy bien para que esto se cargue? No, acá lo que es esta nota numérica no que te pide, en todo caso, para que te figure, pues yo ahora pongo así tiqui tiqui tiqui, y para que te figure. Me perdí yo. Nota numérica en primer ciclo no va. No, por eso. No, pero el programa, ¿ves? Acá está. ¿Para que se lea el comentario, sí o sí, hay que poner una nota numérica arriba? No, el programa te va a tomar como, acá, ¿ves? Como introducir calificación, ¿sí? Sí. Te va a pedir, si vos, por ejemplo, a estos dos estudiantes, yo ahora están acá en calificado porque le acabo de poner una nota numérica, ¿me entienden? Pero eso es porque el sistema, el programa, te pide eso. Entonces, en este caso, si es conceptual, otra alternativa que podríamos pensar es, después tengo que entrar a editar, me van a decir, ¡ay, profe! Veamos, suponte que pongo acá que es 10. Si es conceptual, pongo, qué sé yo, una G de good, por ejemplo, ¿no? Y acá pongo otra G. ¿Sí? O escribimos acá. Muy bien, good. Sí, muy bien, sí. Good, sí. Good, por ejemplo. Y ahí guardo. Y Juana, después lo voy a explicar, que la tomé de ejemplo. Bien, entonces, y listo. Yo acá cierro, pues ya está guardado. ¿Mm? Acá, bueno, ves que acá no hizo ningún cambio, pero está guardado. Disculpame, si yo voy acá a calificar... Porque yo veo que ahí sí te dice 3 calificados. Lo mío sigue diciendo 0. ¿Pero vos pusiste esto que te estoy diciendo? ¿Good o 10? No, por eso, esa era mi pregunta. Si yo pongo en puntuación, ahí dice puntuación, solamente rellené puntuación, le puse very good. En el total no le puse nada. Después sí hice un comentario y sí puse guardar. Si no pongo nada en el total, ¿no se está guardando? Eso mismo. Si no pone el total, el sistema no entiende qué estás escribiendo. O sea, te pide que pongas en los dos campos. ¿Me seguís? Entonces, o sea, si es una nota conceptual... Horas de mi vida. ¿Ves? Puedes resolverlo de esta forma. Sí, puedes poner, por ejemplo, good o very good, de good, de very good. Si total es algo... Sí, es algo conceptual. ¿Sí? Bueno, no sabía. O sea, no quedó, hice los 90 comentarios y no quedó ninguno. Muy bien. Y acá ponemos muy bien. Sí, sí. Ok, bueno, perfecto. O sea, y vuelvo a preguntar, los comentarios que yo tengo que repasar todo lo que vi de nuevo. Porque en realidad, simplemente esto es para que el sistema, la plataforma, pueda organizarte esto así. Tengo 8 entregas, 37 no entregaron. Pero de las 8 que tenía, ya ahora fui bajando, recién tenía 9, recién, ya de las entregas que tenía, ya 3 me figuran calificadas, ¿ves? Entonces, para que figuren en esta pestaña de calificadas, tengo que cerrar el circuito que me pide el modo de calificación. Pero ¿los comentarios le llegaron a los nenes? Sí, le llegan. Totalmente, estén seguros. Por más que yo no haya hecho esto de calificar y guardar, mi comentario a cada trabajo le llegó. Le llegó, exactamente. Pero a vos te va a figurar como que le falta calificar. Está bien. No que le vuelvan a poner, pero si quieren a ustedes,
para que les pueda para asegurar organizado así. Sí, sí, sí. ¿Ven? Para que sepan perfecto. A quién calificaron y a quién no, cierren el circuito que solicita el modo de calificación. ¿Ven? Perfecto. Es por una cuestión de organización. Claro, porque está, a ustedes les aparece esto, que les dice, que les figura como no calificado, que a muchos les está pasando. Claro, el no calificado y si, es y si volvés realidad, a consultar, no figura nada. No podés ver qué es lo que claro. le pusiste. Claro. Después, donde dice no entregado, estamos nosotros, ustedes, o sea, nosotros. Sí, eso lamentablemente es porque estamos en no entregado acá, porque estamos todos dentro de la sala. Ahí ustedes... Tenés que ir uno por uno para ver quién te falta. Mirar. Y me, claro, sí, pero bueno, eso es lo que les digo sobre el tema de la calificación. O sea, claro. vamos calificando uno por uno. En realidad, no entregado va a figurar como aquel que no entregó. Y posiblemente, una vez que vos tengas acá, si son 34 estudiantes, 34 entregas, ya estamos. Claro. Los que pueden quedar en no entregado posiblemente sean estos los docentes. Claro. ¿Me entienden? Acá, por ejemplo, directamente ves cómo te pone directamente en no entregado, que no está ni siquiera, por ejemplo, vista la asignación. No está entregado y no está ni vista, por ejemplo. ¿Me entienden? Uh-huh. Entonces, en este caso, yo ya sé que, por ejemplo, acá hay un docente. Y esa es una asignación mía. Y este me va a quedar así, yo no lo claro. no voy a... Ya está, me va a quedar ahí en pendientes. Para siempre, digamos. ¿Sí? Sí. Y después tienen acá en todo, les va a listar toda la sala, que bueno, ya es como más... más visual, ¿sí? Si se quiere, en donde van a tener... una columna que dice la entrega, y te pone bien en rojo, bien visual, quién no entregó, y después acá tenemos las fechas de las entregas. ¿Ven? Tiki, tiki, tiki. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, se puede solicitar reentrega. Hay un botoncito que dice, ahí preguntaron, Juli. Marisol Punto. ¿Y se puede? Sí, se puede reentregar. Hay una opción en el modo, que es una palabrita azul que dice reentrega o solicitar reentrega. Ah, sí. Vamos acá. Vamos a, por ejemplo, ponerle a este chico. Sí, que entregó. Claro, arribita dice solicitar reentrega. ¿Ves? Cuando yo, por ejemplo, acá, ahí, a Juan, exacto. Este estudiante me entregó esto, que no era lo que yo quería, ¿no? Entonces acá le escribí un mensaje, pero ven que me figura sin calificar porque yo no cerré el circuito acá arriba, ¿ven? Y no lo califiqué, pero sí le mandé un mensaje. Entonces yo a él le puedo acá mandar tiki, solicitar entrega. Dale, y le podés escribir un mensaje opcional también, explicándole por qué le solicitas una reentrega. Sí, es verdad, que no lo hice, mal hecho, pero sí. Ahora igual lo voy a escribir. Lo voy a editar y lo voy a escribir. Pero sí. ¿Sí? Y bueno, a cada uno acá, le pueden faltar sí. diferentes cosas para entregar. Entonces ahí sí te conviene hacerlo uno por uno. Que yo capaz de una persona... A mí me tienen que entregar una infografía a los chicos de secundario. Capaz una chica me entregó una infografía, pero no le agregó tantas imágenes. Entonces yo le solicito reentrega para que lo haga más gráfico. Porque una infografía requiere recursos gráficos. Y bueno, ahí le solicito reentrega y le explico que necesito que y agregue más recursos gráficos. Capaz otro me mandó un Word. Bueno, ahí tengo que decirle, no, mira, tengo la entrega es una infografía hecha con recursos gráficos en Canva. Entonces, cada reentrega tiene su... Es así, es una respuesta única para cada uno, me parece. No. Más. Exacto, bien, muy bien. Exacto, bueno, queda claro entonces el tema de, ven que acá a mí me van a figurar entonces ya los que acabo de cerrar el circuito y calificar. Muy bien, o 10-10, que es algo conceptual.
ahora después igual tengo que editar todo esto porque no, no es lo que tengo que mandar, pero bueno, me ordena esto para ya saber cómo se cierra, ¿sí? Pero los mensajes que enviaron, sí los recibieron. Y la gente nota... les debe llegar por notificaciones. Notificaciones, no, no, no. El mail. Claro, ¿cómo les llega la nota? Les llega, cuando tienen acá en sus pendientes, vieron que Edmodo tiene además, que esto iba a ser Vero un tutorial, tiene un calendario incorporado. Y entonces este maravilloso calendario tiene ahí todas las asignaciones ya puestas con la fecha, ¿ven? ¿Quién se lo asignó? Con la fecha que lo tienen que hacer, ta, 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 todo, todo, todo. Todo. Entonces, al estudiante lo que tiene es, en sus notificaciones, además de tener esta posibilidad, vieron que le tiene la A de asignación, ahí mismo le figura cuando ya está con un, le figura con un tilde, cuando esa asignación ya está completa, es decir, cuando la entregaron y está calificada con nota, digamos, y con el comentario, todo. ¿Me entienden? Entonces le figura con el tilde y el estudiante puede entrar y ahí puede ver qué es lo que le dijeron. ¿Entienden? Pero sí, les llega en la misma asignación, les queda la nota. Bien. Bien. ¿Qué otra cosa? Ah, después el sistema de los videos, que es importante que lo suban a la carpeta de Drive y compartan el enlace de la carpeta de Drive, previo que esté obviamente autorizado, que esté, digamos, verificado por Andrea o por Nuria en el caso de inicial, o por Vero en el caso de secundario. Digamos, previo que ellas hayan verificado que el video es correcto para subir, lo suben al Drive y comparten ese enlace, ¿sí? Lo mismo que los audios que sean pesados, los WAP por ahí que son pesados, los suben al Drive y comparten el enlace, ¿sí? Y después lo que nosotros estamos haciendo es, algunos videos, los que vamos haciendo a poco, agregamos el logo para subirlo a YouTube. Ven que acá le figura, por ejemplo, esta es la asignación de Malvina, va a figurar con una A, y cuando ya esté lista, yo ahora la abro como el usuario, cuando ya esté lista, calificada todo, a mí me va a figurar con un tilde, cuando ella me pone una nota a mí, y ya se cierra el circuito. Bueno, ¿qué más? Las chicas de inicial, ahí les voy a pasar, la profe de música pasó un aplicativo muy bueno para las profes de música, la profe de música inicial, así que ya se los voy a compartir, una actividad muy, muy, muy interesante. ¿Y qué otra cosa? ¿Cómo, alguna otra pregunta, alguna otra duda? Son el timbre de pausa, ¿cómo es eso? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya sé. Por eso estoy preguntando. Si no hay ninguna duda, lo dejamos por hoy, por acá. Van a surgir cosas, pero bueno. Y una última cosa que me decía Marisa hoy. Tengan en cuenta esto. Si voy a grabar pantalla es porque es un material que tengo en la pantalla. Ahora, si solamente quiero hablar y contar algo, mando un material tipo audio. Ahora, si yo quiero leer un cuento o algo, me filmo a mí con el celular, ¿sí? O sea, decidan el medio audiovisual que van a utilizar en cada caso. No es lo mismo, el mismo medio para todo, ¿sí? Eso es importante porque por ahí suceden, digamos, confusiones con las herramientas y quizás no es necesario. Lo de compartir pantalla que les comentaba de PowerSoft, de ese software, es cuando vos tenés algo en pantalla que querés mostrarle a los estudiantes. ¿Sí? Por ejemplo, hoy que yo les quería enseñar a utilizar a mis estudiantes de NTICS, esto del diagrama de flujo. Entonces, les compartía la pantalla
a través de este medio les enseñaba a usar un diagrama de flujo con esta herramienta, pero porque la tengo acá en la computadora. Pero si no, no uso eso, me filmaría a mí. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, Nico? ¿Alguna cosa? Este es el momento de que hagan sus preguntas, lo que sea, por más pava que consideren, lo que sea. Sí, pregunten. Si necesitan que subamos algún tutorial que nos estamos pasando por alto, avísennos, ese es el momento. Claro. Sí, sí, lo de hacer estas clases así en vivo, si esto se prolonga, sí, vamos a hacer algún encuentros cortos. Ah, está, lo de Marisa está bien, que le pasó hoy con el grabador a PowerSoft que utilizó, que tuvo que reiniciarlo para resetearlo, digamos. Sí, Claudia. Bueno, es la idea. Es la idea, justamente estamos trabajando y evaluando eso, cómo implementarlo en forma organizada, digamos, para que ustedes también puedan comunicarse por esta vía con los estudiantes. Hoy, por ejemplo, en mi clase de NTICS se conectaron 14 estudiantes y lo tuve que hacer en dos veces porque se cortó, ¿no? Y estuvieron las dos veces, o sea que estuvimos básicamente una hora y pico charlando. Así estuvo muy productivo, muy bueno. Aunque de los 34 fueron 14 nada más los que estuvieron. Era a las 9 de la mañana, me dicen que se duermen, que sea más tarde, no, porque yo doy la clase a esa hora, no puedo hacerlo más tarde. Pero estuvo muy productivo. Bueno, lo dejamos acá entonces, si no tienen ninguna duda, y con respecto a los tutoriales, sale ahora, el primero que sale, bien fresquito, va a ser el de Nico, de la voz, de grabar la voz, ¿sí? Sí, sí, guarda con los micrófonos, eso también hay que avisar a sus estudiantes que muteen antes de empezar. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, no se le conectó. Gracias. Nos vemos mañana. Adiós.